Hello, good evening, everybody. How are you today? I'm fine. Okay, that's great. Hello, good evening. Hello, good evening. It's good to be here. I hope that you have had a great day and that you're ready now to start the second class of your basic one English class. Okay, so today I welcome to Ernesto, Saul, Adelaida, Mrs. or Mr. Urias, Margarita, Harold, Tatiana, Juan Ruiz, Samir, Rosemary, with Yusel, I think that I'm pronouncing right, Yusel, Eric, Noé, Anna, and Jesse, and also Oscar. Tatiana also, welcome. We are happy to have you here. Okay, today we are going to continue with the platform. So I'm going to share with you the exact part of the platform we are working with. So this is lesson objective 1.2. It says that by the end of the class or by the end of this lecture, participants will be able to use my, your, his, her in order to introduce your names or introduce a friend or a classmate. Okay, so yesterday we started with the possessive adjective. So for today, we are just going to finish one exercise and then we will move on to the next part of the class, which is the alphabet. So in both, we are going to be practicing not only the possessive adjectives, but also the alphabet in English, because it's important to know the alphabet in English and practice it. In that way, we can spell properly the names or ask people how to spell their names. Okay. Bueno, hay alguien, por si hay alguien que le pareció que fue muy rápido, vamos a continuar ahora con los adjetivos posesivos, ¿verdad? Ayer iniciamos con ellos en la presentación de cada uno. Así es de que vamos a trabajar en un ejercicio más, ¿verdad? En equipo, en the breakout rooms. Y luego vamos a pasar a la siguiente parte, que es la pronunciación correcta del alfabeto, y vamos a deletrear los nombres de cada uno de nosotros y de nuestros compañeros y compañeras. Okay, that's what we are going to do today. In the platform, you have here a conversation about possessive adjectives, so I encourage you to go and listen and watch the video as much as you can, because this is the way that you are going to get familiar with the right pronunciation, in addition to continue repeating. Remember that one language is learned by repeating and by listening. Les animo a ir a la plataforma, mirar el video, escucharlo cuantas veces ustedes quieran. Recuerden que un idioma se adquiere mediante la repetición muchas veces, de la forma correcta, y para eso nos sirven los videos, ¿verdad? Para que usted lo pueda pausar, usted lo pueda escuchar nuevamente hasta que usted pueda lograr la pronunciación y la entonación correcta. Adicionalmente, trabaja con su oído, ¿verdad? Your listening skills, in order to be able to understand English, okay? From native speakers. Okay, let's continue. Then we will go to the first knowledge check. Remember that for us, it's important that you can continue and complete all the exercises, all the knowledge check. So by the end of this class, you will be able to complete the knowledge check from today, which is using the right possessive adjective, my, your, his, or her. And then, for example, here, hello, what's your name? Hi. In this case, if the question says your, it means that they are asking my name. So the right answer should be, hi, my name is Antonio. And then you have to write here, okay? The second one says, what's her name? Okay. And so in letter B, her name is Nicole. And so on, right? Please make sure that you have the right answer before you send. Okay? El ejercicio consiste en que usted pueda utilizar los adjetivos posesivos en cada uno de los casos, ¿verdad? Tiene que escribirlo en la casilla que le aparece acá. Solicitamos que se asegure de tener la respuesta correcta antes de enviarlo,
usted puede enviar únicamente en dos ocasiones la respuesta, y cada una de estas respuestas se va sumando y se va contabilizando en los puntos para su nota final. Así que es importante que los complete cada uno de ellos, ¿verdad? Y que no deje ninguno pendiente. Y que se asegure de que los chequecitos estén en verde, ¿verdad? Que todos estén correctos antes de enviar. Voy a detenerme un segundo para explicar que esta plataforma es bastante sensible a los puntos. Por ejemplo, cuando estemos trabajando ya con oraciones, se van a dar cuenta que van a necesitar poner puntos al final. Muchas veces por un punto no se los acepta. En ocasiones también van a necesitar escribir, cuando estamos haciendo preguntas, el question mark o el símbolo de interrogación. Hay alguien que parece que no tiene el link de la plataforma. El link de la plataforma está en el correo que les enviaron de suscripción al curso, ¿verdad? Vamos a ver si está todavía en el chat para poder, en el WhatsApp, para podérselos enviar, ¿verdad? Creo que ya alguien lo compartió. Vamos a ver. Sí, muchísimas gracias. Thank you very much. A ver, una cosa es el link para conectarnos al Zoom, ¿verdad? Que es lo que estamos haciendo ahorita. Y el otro es el link hacia la plataforma. El link a la plataforma también está en el correo de bienvenida que les enviaron a sus buzones, a sus correos electrónicos. El detalle es que en ese correo seguramente iba la información de su usuario y contraseña, ¿verdad? Entonces, por esa razón es importante que usted busque el correo que originalmente se le envió para que pueda hacer el ingreso, ¿verdad? Yo con mucho gusto puedo, mientras ustedes están en el ejercicio, hacerles el envío del link, pero de igual manera pues hay un correo formal donde se les hizo llegar para que tengan la información completa. Teacher, okay. I take a little bit question. Yeah, tell me. Ahorita estoy teniendo el inconveniente con varios de mis compañeros del banco en que entren en su clase. Uno me comenta de que no le entregaron al ID. No sé si lo puedo agregar momentáneamente a nuestra clase para que no se retrase y después confirmar con recursos humanos del banco el ID, o veo que lo intente validar ahorita. Pues él puede, si usted logra conectarlo, pero me parece un poco extraño, ¿verdad? Que no tenga el ID, y por eso sí es importante que puedan asegurar que él está oficialmente inscrito, ¿verdad? Yo le pediría que podamos revisar eso mañana temprano con Jason, si fuese posible. Ajá, porque me están viendo la ID ahorita, pero el de la conferencia del viernes, pero no el de clase, dice que no lo tiene. Ajá, es que precisamente es por eso, porque cuando ya alguien está oficialmente inscrito, tiene un usuario y una contraseña. Por eso no estoy tan segura que vaya a funcionar. Yo en este momento les voy a hacer llegar el link que, por ejemplo, me aparece a mí para yo poder, donde dice URL del curso, ¿verdad? Donde están los materiales, pero ese se accede con un usuario y una contraseña. Por eso es que no estoy tan segura que vaya a funcionar. Y lo que debemos hacer, digamos, a la brevedad, que sería el día de mañana, es verificar qué ha pasado con la inscripción, ¿verdad? Si es que hay alguna situación que lo está afectando. Así okay. Es que si me dan un segundo, pero muchas gracias y agradecemos su solidaridad con su compañero para que se pueda conectar. Ahí les estoy haciendo llegar a WhatsApp el URL del curso, no sé si lo han logrado ver. Yes. Ok, perfect. Ok, thank you. So let's advance, avancemos un poquito más. And then I'm going to stop sharing the platform. Vamos, una vez ya hemos introducido la plataforma y lo que vamos a hacer. Okay, let's advance. 1.5 lesson objective is the order that I expect to cover tonight. So by the end of this lecture, participants will be able to spell their names and the name of others. So that's the second part of the class. And for that second part, you have the alphabet here. So you have a video in the platform that completely guides you
on each letter pronunciation, the right pronunciation. And then you have even an exercise in order to continue practicing the alphabet, because believe it or not, it seems simple, but actually it is not, okay? También vamos a invertir tiempo en el pronunciar correctamente las letras del alfabeto. Parece sencillo, pero muchas veces nos genera alguna confusión. Y es de las cosas básicas que debemos aprender para saber deletrear correctamente nuestro nombre y el de otras personas. When you finish that section in the platform, you will find 1.7, which is another knowledge check. Si se fija, al final de cada objetivo casi estamos teniendo un knowledge check. And in this case, the instruction is that you can listen to 5 conversations and check the correct answer for each. So it means that you will have one only audio, okay, which is this one. In order for you to be able to listen to the audio, you have to push this that says external window, okay? You have to push there, and then it will guide you through another window, and then you can play and listen to the video. And then you will need to identify which is the right spelling of conversation one. If it's J-O-N or J-O-N-H, and so on, okay? En este ejercicio lo que vamos a hacer es que tiene que escuchar un audio en el cual usted va a tener 5 nombres, ¿verdad? Que se van a deletrear, ¿verdad? Y usted va a identificar cuál es el nombre correcto. Tiene que hacer una selección. Pero para poder escuchar, tiene que darle clic a este icono que dice ventana externa para que usted pueda escuchar adecuadamente el audio. If doing that you have any problem, please contact our friend Jonathan, and he can surely help you to solve that. I hope that you don't have any problem, okay? Si usted tiene alguna dificultad, incluso presionando esa ventana para poder escuchar el audio, le voy a pedir que contactemos a Jonathan para que él nos ayude a resolver. No debería haber problema. Incluso tengo entendido que se puede bajar ese audio para que, si usted lo quiere escuchar después de manera más lenta, porque sí va a tener que irlo pausando para poder escuchar las respuestas correctas. Okay, so I will stop here. Talking about the platform, and then I will go to my main presentation. Hay alguien que dice que no puede escuchar nada, pero ustedes perfectamente pueden quitarse el mute. De momento ustedes tienen el control sobre sus headphones, entonces deberían de revisar si la función está de mute. Probablemente ustedes no la hayan eliminado de sus dispositivos. Okay, let me share. Okay, here we go. Last night, we learned about the possessive adjective, so I will go through this this slide, just to remember. What about the object pronoun? What are the subject pronouns? And what are the possessive adjectives? Okay, so last night, we explained that we have the subject pronouns, which are I, for example, I have a shirt, you have a book, he has a pillow, she has a dog, it has a bone, we have a bird, you have a house, they have a car. And then we have the possessive adjectives which are my shirt is green, your book is new, his pillow is soft, her dog is small, its bone is old, our bird is noisy, your house is big, their car is slow. Dijimos que his es su para el subject pronoun he, okay? Y que her es su para el subject pronoun ella. Entonces, estamos hablando de his, su, de él, her, su, de ella. It's su, de un
objeto, ¿verdad? Animal o una cosa, ¿verdad? Hacíamos la aclaración que suenan igual your, que es el possessive adjective, ¿verdad? Y your, que es la contracción de you are, ¿verdad? Que también se pronuncia your. Entonces tenemos que ser bien cuidadosos para cuando estemos conversando poder identificar en contexto si estamos hablando de your possessive adjective o your verb to be contracted form for you are. It's the same with its. Its is a possessive adjective and it's a contracted form of it is. So in context, we need to make sure to properly identify if we are asking or if we are talking about possessive adjective or the contracted form of it is. Okay, here. I have here 16 exercises that says, fill in the blanks below to complete the sentences. Use the words in the above box. So we will do one example, number one, for example, and then we will go in the breakout rooms from number 2 to 16, working together in order to try to solve which is the correct possessive adjective for each sentence. For example, here it says, where, space, classroom. We can find it. Okay? ¿Propuestas? Ajá. Alguien dijo your. Okay. Pero vean, vean la siguiente oración. Dice, we can find it. Entonces, cuando dice, we can find it, está hablando de algo que nos pertenece a quiénes. ¿Qué significa we? ¿Qué pronombre es ese? Nosotros. Nosotros. Ok, muy bien. Entonces, si para el subject pronoun nosotros, we, ¿cuál es el equivalente? Nosotros. My. Ok, ¿cuál sería el possessive adjective que le corresponde? Oh. Our, ok. Our. Very good. Our. So, you need to be careful by when you're reading the sentence. You need to be careful, right? In order to write the proper answer. Okay? Entonces, tenemos que ser cuidadosos a la hora de leer la oración o la pregunta para saber exactamente cuál es el possessive adjective que le corresponde. Por aquí tenemos algo en el chat. Veamos el chat. Oh, me eliminaron. Okay. Okay, so what we are going to do now is to go to the breakout room. We have 27 people, so I'm going to have trios this time, okay? So we will have 9 breakout rooms, and what we will do is to go to try to solve the whole exercise with the support from the 3 persons from the group. And then we will go back to the main room and we are going to share with the rest of the class at least 1 or 2 examples per group, okay? Vamos a ir a los salones pequeños a trabajar en grupos de 3. Vamos a resolver ese ejercicio y luego vamos a regresar al salón principal para compartir al menos 2 ejemplos por equipo. Is it clear? ¿Está claro lo que vamos a hacer? Right now, you can take a picture. I will do it, right? And then I will send it to your group in order that you can be able to write and choose the right answer. Okay. Okay, I'm sending right now the image. So I hope you can have it. Did you receive it? ¿La recibieron? Hello, hello. No. No? Yes. Yes? Okay, perfect. Okay, ahorita vamos a los breakout rooms.
Okay, so we will have okay, perfect. So please say accept or join to the invitation you will receive in a couple of seconds. Por favor, aceptemos la invitación de unirnos a los grupos para que podamos trabajar. Okay. Hello, Christy, how are you? Is everything okay? ¿Todo bien por acá? Yes. Okay, perfect. Yes. Okay, see you later. Bye-bye. Hello, hello, are you alone, my dear Harold? ¿Lo dejaron solito, Harold? Yes. Okay, lo voy a mover a otro breakout room, ¿sí? Okay. Okay, me voy a salir de acá y voy a... buscarle otro lugar para unirlo, porque sí veo que lo dejaron solito o no se han unido los compañeros que se esperaba que se unieran. Ok, perfecto. En un minuto le llega la invitación. Aunque veo que ya se unió alguien más. Hello, hello. Hola, hola. Hola, Huawei G6. Hola, Huawei G6. Ahí está, ahí está. Hola, hello, can you hear me? ¿Me puede escuchar? Hello, hello. No estoy segura, Harold, que vaya a funcionar, así que lo voy a mover. Ok. Sí, porque no estoy segura de que nos está escuchando el compañero. Okay, let me see. Okay, lo estoy mandando al break room 4. Me voy a salir yo para que usted se pueda mover. Okay, está bien, teacher. Hello, Saul and Eric. Hola, hola. Estamos en los grupos, pero la hoja de ejercicio no nos sale. Hola, hola, casi les escucho bien cortado. ¿Tienen la imagen de WhatsApp para poder trabajar el ejercicio? WhatsApp. Sí, a WhatsApp les envié la imagen para que ustedes puedan trabajar en equipo. WhatsApp no lo tengo yo. No lo tiene. ¿Será que Christy o Eric tienen? Hola, hola. Hola. Sí. Hola. ¿Alguien del equipo ha recibido de WhatsApp la imagen para trabajar? No. Es que los demás no los escucho. Hola, Christy, ¿me escucha? Hola, hola. Hola, hola, Christy. Hello, hello. Es que creo que no me escuchan porque no interactuamos.
Hola, hola, Huawei G6. Hola, hola. ¿Me escuchan? Hello, hola. Hello, ¿sí me escuchan? ¿Ustedes han recibido el, a través del WhatsApp la imagen para trabajar? No. ¿Puede verificar el WhatsApp, el grupo? Sí, ahorita dentro del grupo, sí. Pero no, no hay ninguna imagen. ¿No tienen ninguna imagen? Ok. Lo que vamos a hacer es que voy a regresarlos a todos al salón y voy a verificar qué pasó porque la mayoría debería de tenerlo. ¿Ok? Hello. Hello, hello, we are back. Estamos de regreso en el salón principal, chicos. Yes. Quisiera saber qué pasó porque algunos me dicen que no recibieron la imagen de lo que estábamos trabajando. Quisiera saber quiénes la recibieron y quiénes no. En nuestro caso sí la recibimos, teacher, pero hay como pequeño delay en la comunicación. Ah, ok. Vaya, hagamos algo. Ahora que todo el mundo está, yo voy a poner en amplitud la pantalla para que ustedes puedan tomar una imagen en el caso de quienes por alguna razón no tienen acceso a WhatsApp, ¿sí? Entonces, ahí tienen la pantalla, ¿verdad? Pido por favor que a quienes no recibieron la imagen por el grupo de WhatsApp, porque probablemente no se han unido, puedan tomar una fotografía en este momento para que podamos regresar a los grupos y poder desarrollar el ejercicio. ¿Todo el mundo ha tomado la captura de pantalla? Yes, teacher. Ok, perfecto. Yes, so, ok, let's go back. Let's go. Hola, ¿me escucha? Ok, aquí estoy, sí, sí. Vayan uniéndose de regreso a los equipos. Les va a llegar nuevamente la invitación de join, unirse. Ok. Ok, perfecto. Perfecto. Hola. Hello. Hola. Creo que no se han unido Giselle, William, Saúl. Tienen que unirse a sus grupos, chicos. Están en un mismo grupo ustedes. No nos aparece. ¿No les aparece? No, no. Yo sí, teacher, yo sí estaba unido, pero como que con los compañeros no estaba muy bien la conexión y solo medio pudimos hablar y de repente se desconectó. Ok, quédense acá en el salón principal, no hay problema. De todas maneras, yo voy a estar en el resto de salones chequeando el trabajo de los demás. ¿Sí? Así que pueden trabajar acá, no hay problema. Ok, see you. Hello, Harold, de nuevo me lo dejaron solito. Yes. Ok, lo vamos a mover, Harold, definitivamente. Ahorita. Please. Ok. Ok. Perfecto, ahorita me voy a salir para moverlo de breakout room. Oh, dijo la teacher, ¿no? Sí, la primera era oh. Hola. 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 Sí, sí, ¿me escuchan? Sí, sí. Ah, ok, ok. Sí, la primera era our, dijo la teacher. Segunda, Susan, is that pen on the tablet table? It's. It's or el tercero. Okay. Yo creería que nuestro nombre. Okay. Hello, is everything okay here, my dear friend? ¿Todo bien por acá?
Do you have the exercise? En eso estamos tratando. Okay, perfect. But you have it, right? Lo tienen, tienen el ejercicio, ¿cierto? Lo tenemos. Okay, perfect. Okay, see you there. I will go to other breakout room to check the work. See you later. Okay, teacher. Sus nombres son Karen y no sé quién. Ellas son mis amigas. Hello, my friend. Are you alone? Me lo dejaron solito. Hola, hola. Hola. Quítale el mute. Quítale. Ok, sí. Hola. Hi. Me lo dejaron solito, ¿verdad? Lo voy a mover. Lo voy a mover a otro salón porque hay chicos que no se han unido. Así que ahorita me salgo y lo voy a unir con otra persona. Ok. Sí. Ok. Your name? Yes. Four. No. Sí, al Papa. Do you think your father's like, ¿tú crees que le guste el regalo de cumpleaños a como a tu papá, algo así? Do you think your father's like, his birthday first present? Okay. Ahora la número 14. We still have 20 more minutes before this. Sus juguetes. Is everything okay? ¿Todo bien por acá? Yes. Okay, perfect. See you in a minute in the whole room, okay? Thank you. Okay, see you. What do you think about in the sentence number 2-3? What do you think about in the sentence number 3? I think that is, what is your name? Are you agree? ¿Estás de acuerdo? Yes. Okay. Is everything okay? ¿Todo bien? ¿Avanzando? Yeah? Yes, yes. Okay, perfect. Thank you. See you in a minute. Okay. Sí, sí, vamos por el 6. Okay. También se llama, supongo. My photo. It's photo. Porque está hablando del gato, ¿verdad? Comida, sí. Que se comió toda su comida. Creo que algo así es, que el gato... Algo así es, el gato come el... I got food. Tiene que ser. No, dice. Sería. Está hablando de un animal. Entonces. Un animal. De hecho, un animal tendría que ser o there o or, que es cosa, va. O. Sí, 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 se refiere a. My dears, un animal es it. Es un animal. Entonces. Es it.
como un animalito es it, le corresponde its, ¿sí? Ah, its. Yes. Ah, thank you. Okay, you're welcome. See you in a minute. Los veo despuesito en el salón. Thank you. Okay, perfect. Gracias. George. O they. They're. Sí. Porque es ellos, o los juguetes. Ajá, los juguetes. Pero es que your es como sus juguetes. Uh-huh. Your, sus juguetes. Los niños. Está en singular ese niño. Uh-huh. The children. My dear. Uh-huh. Hello, my dear. Listen. The child es un niño, ¿sí? Un niño. Pero cuando yo digo the children es los niños. Okay. Este más adelante vamos a estudiar eso. Este es un plural irregular, ¿verdad? Porque si se fijan no lleva este, ¿verdad? Sino que child, hasta aquí, hasta la letra D, es un niño. Y children son varios niños. Y luego acá dice are. Este are me indica que estamos hablando de varios niños. Are friends because they can find. They. Cuando yo hablo de they, ¿cuál es el posesivo de they? De todos estos. They. They. Because they can find their toys. ¿Ya? Ok. Entonces tienen que checar toda la oración porque la misma oración les va dando pistas. Are, yo sé que son varias personas. Y they también me indica que son varias personas. Ok, los dejo, ya voy a ir llamando a los demás, así que vamos a ver qué tanto logramos hacer, ¿verdad? Hasta que nos juntemos todos. Okay. Hello, how is it going? ¿Cómo van, chicos? Finish. Wow, congratulations, very good. Thank you. So let me call them back to the main room. Okay? See you there. Okay. See my video. My. Mi nuevo teacher, perdón, mi My location. Sí, exacto. La lista de la locación, ¿verdad? This is a picture of my friend. Esa es una pintura de mi amigo. He is my best friend, ¿verdad? Uh-huh. No es my. No. He's my best friend. Mejor. Uh-huh. Mejor amigo. My friend. Ajá. My, ¿verdad? My friend. My best friend. Okay. Pero si dice he is, no es her. Her best friend. Él es mi mejor amigo. He is her. Ajá. He is her best.
Okay, hello, welcome back. Bienvenidos, chicos. Les he puesto mute para que podamos escucharnos. Hay un equipo que se quedó en el salón principal trabajando porque tuvo dificultades técnicas para unirse a su salón. So, we are here and I want you to please raise your hand. Me gustaría que levante su mano el equipo que quiere compartir por lo menos dos ejemplos de sus ejercicios. ¿Cómo los completaron? Okay, who's ready? ¿Quién está listo o lista? Who wants to start? ¿Quién quiere comenzar? Hola, hola. Los escucho así bien lejos. Si me pueden ayudar levantando su manito, raise your hand. Hay una función en la aplicación para levantar la mano. Ok, o dice mi fulanito. Who wants to start? Si no comenzamos. Ok, Harold. Adelante, Harold. Susan, is that my pen on the table? Ok, Susan, pausa, ¿verdad? Is that my pen on the table? Ok. Very good. Thank you. Ok. Recuerden que cuando vamos a hacer entonaciones de pregunta, tenemos que hacer el question mark intonation, right? Ok, right. Thank you. Ok, next volunteer, siguiente voluntario. What is your name? ¿Con quién, quién está participando? Perdón, si me dicen sus nombrecitos para Juan no Ruiz. Hacerlos. Ok, Juan, para no hacerlos participar doble. What is your name? Ok, perfecto. My name is Thomas. Ok, la dinámica va a ser decir cuál fue su respuesta, pero también la oración completa, ¿verdad? Porque aquí la idea es que usted pueda practicar. Remember that this is your chance to practice your English. So you need to speak. Thank you. Ok, next volunteer, number four. Rosemary. Ok, Rosemary, go ahead, please. I think this is her book. Ok. Her book, right? Her book. Sí. Yeah. And then? She dropped it on the floor. Very good. Thank you. Right. Estamos hablando de el posesivo her, ¿verdad? Porque la oración lo confirma cuando dice she dropped on the floor. Ella lo dejó caer en el suelo. Okay, Christian, my dear Christian, could you please go ahead? Adelante. Veo la manito de Cristian. Adelante, Cristian. Pero quitemos el mute, Cristian. Ustedes pueden quitarse el mute sin ningún problema. Hola, Cristian. Por el chico. Hola, hola, Cristian. My friend con nuestro grupo que es le escuché cortado. ¿Cuál sería la respuesta? Hola, Cristian. ¿Cuál sería la respuesta? Le escucho bien cortado. There. Ok, very good. Perfect. Their names are Kevin and Stuart. Names are Kevin and ok, thank you, Christian. Parece que hay por ahí algún problemita de internet que se le oye un poquito lento, pero es correcta la respuesta que nos da Christian. Thank you very much, Christian. Ok, let me see who else. Antonio Hernández. Antonio, go ahead, adelante. Yes. He forgot to write his name on the text. Ok, his, right? ¿Cómo dedujimos que era his? Porque el subject pronoun es he, ok? Yes. Thank you very much. Ok, next volunteer, siguiente voluntario for number seven. Number seven. Ok. What is your phone number? Ok, who's participating? Adelaida. Adelaida, ok.
What's your phone number? ¿Y cuál sería la respuesta? My phone number is 559826. Okay, very good, great. Thank you, Adelaida. Number 8, volunteer for number 8. Hey. Okay, who's participating now? Let me see, porque no le veo la manito levantada, entonces no sé con quién. Okay. Saul. Okay, Saul. Saul, right? Okay, go ahead, adelante. Did the guard eat all of its food? Okay, very good. It's right, because the cat is an animal. Animal. Yeah, thank you. Did the cat eat all its food? Thanks. Let me see number 9. Volunteer for number 9. Voluntario para el número 9. Okay, Giovanni. Go ahead, Giovanni. The children are crying because they can't find. Find. Their toys. Okay, very good. Because we are talking about the toys of the children. So the right possessive adjective is there. Okay, thank you. Number 10. Volunteer for number 10. Voluntario, okay, let me see your hands. Okay, Giovanni ya participó. Vamos a ver quién más tiene la manito levantada. Jesse Aguilar. Hello, Jesse, can you hear Miriam and Jennifer? Mm-hmm. Like my teacher. Okay. Miriam and Jennifer like my new teacher. Very good. Okay, pero a ver, pudiera ser, fíjense, pero para efectos prácticos de este ejercicio, vamos a utilizar otro. Les explico por qué. Porque estamos partiendo del hecho de que Miriam y Jennifer están en un salón de clases y a ella le gusta su profesor o le gusta cómo da la clase su profesor o profesora nueva o nuevo. Entonces, su, para su de ellos, ¿cuál debo utilizar? Your. Para su de ellos o ellas. Their, right? Es their. Ajá. Yes. Es como que a Miriam y a Jennifer le gusta su nuevo profesor de ella, ¿verdad? Su nuevo profesor o profesora de ellas. Ok, thank you. Number 11. Volunteer for number 11 from the people that has not participated yet. Ajá, chicos, quienes no han participado aún. Rosemary. Can you hear me, Rosemary? Bye. Se fue Rosemary. Okay, Margarita. Are you there, my dear? This is a picture of my friend. Ajá. Okay, Margarita está resolviendo el número 12. Okay, number 12. Okay, Margarita, vamos a ver. Number 12. Nos vamos a mover hasta ahí, aunque se me queda todavía el 11 pendiente. Okay, Margarita, ¿cuál sería la respuesta? This is a picture of my friend. He is my best friend. Very good. Yes, because I'm talking of my friend. So, and I said, he is my best friend. Okay. Estoy hablando de mi amigo y luego yo enfatizo, ¿verdad? Que es mi mejor amigo. Okay, number 11. ¿Qué hay de la número 11? Se la voy a hacer yo, ¿de acuerdo? Dice, I really like my new home. Está hablando de la casa, ¿verdad? Realmente me gusta mi nueva casa. Entonces, si es una casa, ¿cuál sería? It's right. I really like my new home, especially its location. Realmente me gusta mi nueva casa, especialmente su ubicación, porque estoy hablando de la casa, right? Okay, very good. Let me invite you to do the last one.
El tiempo ha volado, chicos, y no hemos sentido. Así que me gustaría invitarles a trabajar la última, ¿verdad? Y el día de mañana ya le vamos a dejar la tarea para mañana. Ok, number 13, número 13, ¿cómo sería? Si estoy hablando de tu padre, de tu padre, do you like, do you think your father likes? Para un he, para un caballero, ¿cuál sería? His, right? His. Okay. His. Do you think your father likes his birthday present? ¿Crees que le gusta su regalo de cumpleaños? Okay, number, vamos a intentar completar. Number 14. Okay, it says, we still have 22 more minutes before class begins. Estamos hablando de we. ¿Cuál es el possessive? ¿Cuál es? Our. Our, right? Our. Sí, porque es como que estamos juntos, ¿verdad? Conversando y digo, aún tenemos 20 minutos antes que comience nuestra clase. Okay, Brazil. Oops, sorry. Brazil is located in South America. ¿Dónde contesto? Space capital is Brasilia. Who wants to answer? ¿Quién quiere contestar? There. There or it's? There. Estamos hablando de Brasil. Brasil es un país. It's, ¿verdad? Its capital city is Brasilia. Okay, the last one. Veamos la última. When did Mr. Mr. Smith buy new television? Ajá. ¿De quién es la televisión? When did Mr. ¿verdad? Porque estamos hablando de Mr. and Mrs. Smith, el señor y la señora Smith. Okay. So when did Mr. and Mrs. Smith buy their new television? Okay. So we are talking about there. Okay. Congratulations, my dear participants. You successfully complete this exercise. So we are going to stop here because of time reasons. But I would like to ask you for tomorrow. I need that you watch the video of the alphabet from the platform. And tomorrow we are going to start the class by asking, how do you spell your name? Okay? Para el día de mañana, les pido que por favor vayan a la plataforma y vean el video del alfabeto. El día de mañana vamos a deletrear nuestro nombre. Yo le voy a preguntar, how do you spell your name? And you are going to be able to tell us. D-A-D-F-I. Okay, perfect. Thank you. It's good. Okay, Mónica, respondiendo rapidito, ¿tendríamos que pedirle al administrador que le agregue al grupo de WhatsApp o tendría usted que ir al correo de inicio donde le mandaron el link para que se una, ¿verdad? Yo voy a intentar al finalizar mi próxima clase enviarles el link que tengo yo para ver si a través de ese se pueden unir, porque yo también me uní al grupo porque el administrador es nuestro compañero Jonathan. About the presentation, yes, of course, I can send it to you, but it will be at the end of the week, okay? Al final de la semana, con mucho gusto, si ustedes me regalan sus correos electrónicos, con mucho gusto yo les hago llegar la presentación para no cargarles su WhatsApp. Okay, thank you very much for being here in class. It has been a pleasure to be working with you today, and I hope to see you tomorrow, okay? Thank you, teacher. Have a good night. Bye-bye. See you later. Bye. See you later. Bye. Tomorrow. Take care. Bye. Good night.